¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un tutorial de cómo ajustar la altura de las bolsas de aire de suspensión neumática. Y bueno, pues aquí vemos este autobús que está equipado con bolsas de aire en la parte trasera. Y bueno, pues como vemos está pues demasiado alto, vamos a ajustar lo que viene siendo la altura. Quitarle pues altura, en este caso pues quitarle presión al aire de las bolsas de aire. Como pueden ver, están demasiado llenas. Todo ese espacio viene siendo de que están pues muy llenas. Y bueno, pues vamos a ajustarla. Y bueno, pues ya nos encontramos aquí debajo de lo que viene siendo el autobús. Y como podemos ver, pues sí está algo llenas las bolsas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es checar cuántas válvulas tiene. En este caso, como podemos ver, tiene esta válvula que nivela las dos. En algunos casos puede tener esta válvula que nivela esta y otra de este lado que nivela esta. O sea, una válvula independiente para cada bolsa de aire. Pero pues aquí en este caso tenemos una sola válvula que nivela las dos. Y bueno, pues aquí le vamos a dar ajuste. Este tornillo lo vamos a aflojar para que pueda, es como una tipo solerita. Y ahorita ven cómo. Y bueno, pues como vemos ya está floja, ya tiene aquí, viene siendo como una tipo palanca, se podría decir. Aquí es para subirlas más o le quitamos aire. En este caso las vamos a bajar, aquí le quitamos aire, impulsando para abajo esta palanca. Aquí como podemos ver va bajando. Vamos a darle otro poco para arriba. Miren, ya bajó. Ahora sí quedó la solería. Ahora sí quedó la... Vamos a subirlas otra vez para que vean el movimiento. Aquí van subiendo, como pueden ver, aquí se van inflando y va subiendo todo. Y están otra vez hasta arriba. Vamos a ajustarlas. Ahorita lo que quiero es que bajen un poco más. Y bueno, pues ya tenemos ajustadas lo que viene siendo las bolsas de aire. Vamos ahora a apretar nada más este tornillo. Vamos a apretarlo sin que se mueva este. Este lo que viene siendo es como un tipo soporte nada más para que no se pueda mover ya pues la palanca con, pues digamos, con algún brinco o la misma vibración, para que ya no se pueda mover. Pues se estaría ajustando, subiendo y bajando la suspensión cada vez que pues un salto o algo, o sea, haría este movimiento. Entonces, pues si ahí lo queremos, vamos a detenerle y vamos a apretar el tornillo y es todo. No olviden suscribirse, dejar su comentario. Nos vemos en otro video.